encontramos hoy aquí pues para presentar la cuarta Feria Sostenible, que un año más y pues podemos celebrar en este ayuntamiento. Por circunstancias del año pasado se tuvo que hacer de manera online, pero bueno, ya tenemos la alegría de hacerla presencialmente y vamos a poder disfrutar pues con los escolares y ciudadanía en general pues este próximo viernes en la Plaza de la Constitución, pues en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. La hemos dividido en dos partes, la primera pues más dirigida a los escolares, como digo, pues creemos que es una pata fundamental pues para trabajar la sostenibilidad. Algo de actualidad, pero que poco a poco, desde los más pequeños, tenemos que ir sembrando esa semillita. Son aproximadamente 500 escolares los que van a participar de esta feria, en donde podrán pues, participar de distintos talleres y actividades organizadas tanto por esta concejalía pues, como por las distintas empresas concesionarias que han decidido pues, acompañarnos en ese día y mostrar todo lo que hacen en el día a día en pro pues, de una mejor eficiencia en los servicios. Pues como decía, cada una de las empresas trabaja a diario, no solo por ofrecernos un buen servicio, sino por optimizar pues, aquellas posibles fugas o trabajar en la eficiencia energética y demás, pues que vaya en beneficio pues, de la eficiencia y de la sostenibilidad. También decir que nosotros, al margen de las directrices europeas que nos dirigen a caminar en ese sentido, es un ayuntamiento que apuesta también económicamente pues, por llevarlas a cabo, no solo en la organización de esta feria, sino también a lo largo del año de campañas divulgativas pues, que trasladen ese mensaje a la ciudadanía y también pues, que de manera económica repercutan también en el bolsillo de nuestros ciudadanos. Somos un ayuntamiento que a la hora de la instalación de placas fotovoltaicas pues en los hogares tenemos también una bonificación del 40% pues en aquellas casas pues que opten por una energía más eficiente. Una parte importante también que trabaja desde la Consejería de Servicios Municipales de este ayuntamiento es el saneamiento. Una cuantía importante la que se invierte también pues en mejora de toda la red de tanto de pluviales como la de saneamiento pues para una mejor eficiencia. Es verdad que son incómodas esas obras de saneamiento, actualmente estamos trabajando en el barrio de La Florida como por ejemplo para mejorar toda esa red de saneamiento, pero a lo largo de estos años pues seguiremos pues con las mismas directrices en pro de cumplir pues con la normativa vigente. Sin más, pues invitarles a esta feria que se celebra, como digo, el día 21, viernes, en la que pues, participarán más de 500 escolares de todo el municipio, de colegios públicos y concertados, y al que pues, desde aquí también me gustaría agradecer pues, a las direcciones de esos centros por la implicación pues, continuada durante todo el año pues, para aumentar los índices de reciclaje en cada uno de ellos. Aprovecharemos ese mismo día en la feria pues, para otorgar premios del colegio pues, más eficiente, el colegio que más recicla y demás. Así que, por mi parte y en nombre del ayuntamiento, decirles que sigan en la línea, que van pues, en una buena línea, agradecerles la participación y, como no es otra, pues, también trasladar este mensaje a la ciudadanía y decirles que estamos en el camino, que con pequeños gestos, pues desde nuestros hogares incluso, podemos contribuir a una mejora del medio ambiente y pues como responsables políticos vamos a poner todas las herramientas a disposición pues para que así sea. Bueno, pues como se nos acaba de ahora explicar, el próximo viernes, día 21, tendremos la cuarta feria de la sostenibilidad. Esa palabra de sostenibilidad, reciclaje, descarbonización, cuidado medioambiental, kilómetro cero, resiliencia, son todo palabras que la RAE ha ido incorporando en esta última década. Hace 10, 15 años no solamente no conocíamos todas estas palabras, sino no contribuíamos a tener o a que se contribuya en tener un pueblo lo más sostenible posible. Creo que se está haciendo un esfuerzo colectivo importante. Debemos de estarlo haciendo bien porque por eso nos han dado
el título de Ciudad Internacional por la Calidad de Vida, que al final quiere decir que se vive en un pueblo que intenta apostar por la sostenibilidad. El concepto de la sostenibilidad, aparte de una feria, aparte de una charla, es un concepto medioambiental de vida. Voy a decir las que es sostenible. Es sostenible apostar por un alumbrado eléctrico sostenible donde se ahorre energía. Es sostenible reciclar. ¿Lo estamos haciendo todos bien? Lo estamos haciendo casi todos bien, pero se sigue encontrando en residuos, restos que no tenían que haber estado ahí. Quiere decir, tenemos que seguir apostando por reciclar, si no, de nada vale la pena hacer ferias, si después nosotros, en nuestro propio entorno, en nuestra comunidad familiar, a nuestros hijos, no le damos muestra que en casa estamos reciclando también. Estamos también intentando apostar por un concepto de villa sostenible. ¿Es sostenible dejar enseres tirados por los barrancos, por las calles, por las esquinas? No. Eso no es sostenible en absoluto. ¿Lo hace mucha gente eso? No, pero siguen haciendo algunos. Pues debemos de colaborar también en que la sostenibilidad es, que por suerte, que no existía hace 20 años atrás, hay un número de teléfono gratuito, que es un número de teléfono sostenible, donde llamamos por teléfono, vienen a nuestras casas y se llevan los enseres que nos sobran. Pero si no lo hacemos así, pues mucha feria que nosotros estemos haciendo, al final sirve de poco o sirve de nada.